Lestia. Alberto Espejo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que un youtuber de Bolivia del canal Diario de un Alto Veniano fue a una carretera a la cual denominan el Camino del Diablo, en donde en un momento de su grabación, en lo que parece ser una barranca, se dejan escuchar unos aterradores gritos. Les invitamos a ver el video completo desde su canal. Vamos a ver este impactante registro. Puente Diablo. La verdad, me dio miedo. Ver las cruces y pequeñas tumbas en una noche oscura. No sé si mi ojo me engañaba, pero veía muchas figuras de ángeles y monjes a las orillas del camino. Y lo que más me asustó, la verdad, fueron esos gritos y lamentos que se escuchan desde el fondo, confundidos con el sonido de las cascadas. No sé si logran escucharlo, lo voy a volver a pasar. Ahí me asusté y me levanté rápidamente. Jesús Mendoza nos envía el siguiente caso. Nos comenta que a partir del fallecimiento de uno de sus tíos, en la casa donde habitan ocurrido eventos muy extraños. Les mueven las cosas, les prenden las luces e incluso se ven sombras. Una noche prendió la luz de su cocina y su primo sufrió de parálisis del sueño. Aterrado, miraba un rincón oscuro de su habitación. Cuando pudo moverse, tomó una fotografía y registró algo impresionante. Uno de sus conocidos le comentó a nuestro seguidor que el alma de su tío no puede descansar y está rondando esa casa. Vamos a ver qué fue lo que registraron. Kevin Andrés Andrade nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una fábrica de Tijuana, México, donde él trabaja, ocurren eventos paranormales constantemente. Una noche el velador registró lo que se vive en ese lugar cada día. Vamos a verlo. Manche. Dios te deprende, no me grito. Imagino y nadie.
manches. De hace rato que me andan aventando botas, pero no sé quién es. No, pero no creo que sea nadie. Ahí está la jefa. Me andan aventando así las botas y no sé quién es. Aaron Montana nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al estar haciendo una videollamada con su novia, algo extraño empezó a suceder en la habitación de ella, así que decidió tomar una captura de pantalla de lo que estaba pasando, lo que registra simplemente aterrador. Este es el documento. Nuestro querido amigo Félix Guadalupe nos envió el siguiente video. Un hombre al llegar a su casa se encuentra con una aterradora muñeca en su estancia. Lo que sucede a continuación es simplemente escalofriante, que aunque puede tratarse de alguna especie de cortometraje, lo que vamos a ver es sumamente aterrador. Este es el documento. Bless you. Oh my God. Something's not right. Something's not right. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.